primer lugar, el grupo político del partido valora como muy positivas el conjunto de medidas que desde el Ejecutivo Nacional y directamente por el presidente Nicolás Maduro se han venido adoptando y anunciando al país en torno al tema del salario, de las medidas para garantizar un precio de los productos fundamentales accesibles a nuestro pueblo, de la activación de un conjunto de iniciativas a nivel nacional e internacional que garanticen la existencia de los productos fundamentales, tanto alimenticios como de servicios, como de uso personal general. Y ese es un esfuerzo que efectivamente el gobierno venezolano viene realizando en un contexto complejo, dado que la crisis general del sistema capitalista, de su fase imperialista, ha producido una caída importante en los precios los precios del petróleo venezolano, y esa caída de los precios obviamente incide en la realidad interna. Eso es innegable. Lo que a veces no tenemos claro es que esa caída de los precios corresponde a la crisis general del sistema capitalista en su fase imperialista, y que esa crisis golpea a todos los países del mundo, y que esa crisis está conduciendo a situaciones recesivas en las principales economías capitalistas, y esa recesión la intenta superar los monopolios, el imperialismo, las transnacionales, descargando sobre los pueblos y sobre los trabajadores y las trabajadoras un nivel superior de explotación, tanto por la vía del despido como por la vía de la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, por un lado, y por otro lado con el saqueo de la riqueza de nuestros países. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y esa crisis general del capitalismo, la apreciación del Partido Comunista, que no es de ahorita, sino es su visión estratégica, solo puede superarse con la construcción de la nueva sociedad, del nuevo modo de producción, del modo de producción comunista, una de sus cuya fase principal, inicial, es la construcción de la sociedad socialista, la forma socialista de desarrollo. Entonces, en eso no es posible superar la crisis del capitalismo retrocediendo. No es posible superar la crisis del sistema de los monopolios, de la dominación monopólica, si no profundizamos los procesos. Y eso es parte de lo que hemos evaluado en el Partido Comunista, que es necesario explicar con la mayor profundidad. Eso no es posible hacerlo en una rueda de prensa, pero es una de las líneas de trabajo que el Partido Comunista está adelantando en la movilización general que tiene nuestro partido a nivel nacional, en el despliegue de la militancia del partido, de sus direcciones nacional, regional, locales, celulares y de la juventud comunista, en función de impulsar el plan político, la ofensiva ideológica política de masa y de impulso orgánico que se ha planteado el Partido Comunista en este proceso, y donde lógicamente el tema de la lucha contra los monopolios cubre un papel fundamental.